Vale. Pues después de haber sufrido un rato, un buen baño, calentito, relajador, sigamos un poco. Mira cómo corre ahora, ¿eh? Mira cómo corres ahora. Pull off her skin and bring it to my chamber. Oh, this one here is too destroyed. I asked you to be careful. The poor creature. Drain out her blood and eat the rest. Ah, qué bien. Qué alentador por tu parte, niña. It's you again. Adiós. Wait, not here. Give him a chance. Have some fun, and later bring me his head. Put her right here beside my bed. Le ponen las cabezas en la cama. ¿Que tengo que pelear con él? ¡No jodas! Ahora ya decía yo por qué corre tanto. No sé. ¡Oh, un corazón! Creo que me está pegando unas hostias. Hay un problema porque no veía aquí gente. El segundo boss, ¿eh? El segundo boss. Vale, a ver. Antes de bajar, veo ahí algo, pero no puedo cogerlo. A ver, ya, vale, hay gente arriba, perfecto. Hay una llama aquí abajo. A ver, ¿qué es eso? Vale, tengo que coger los corazones. Imagino que por ahí habrá un... Tiene que haber... Ahí, la balanza. ¡Oh, qué bueno! Vale, el problema es que no para de estar ahí. Vamos a colocar las cosas. Aquí falta algo, dice. Pues qué bien. Ahí está. Dame una llama. No me ha visto, ¿dónde está? No, ahora mismo. Ya está, ¿no? La pelila. Este ya está. Esto ya está. Pues no sé. El tío ha desaparecido, ¿eh? Hay que hacer eso, hay que hacer eso. No sé si hay que hacer esto, yo lo hago, ¿eh? No sé. Se puede hacer, será por algo.
Oye, el tío ha desaparecido, ¿eh? Yo creo que esto es un bug de los buenos, porque... porque no lo veo. ¿No te quemas tú? Ahora sí. No sé. Vale, hay un camino por aquí, así que voy por aquí. Ah, pues igual se ha ido porque no... Ah, vale. Ah, qué bien. Qué alentador. Igual se ha ido pues porque ya lo había matado. Había hecho lo que tenía que hacer, no sé. ¡Hola! Joder. Buscamos el camino nadando en la sangre de nuestras víctimas. Fue entonces cuando sentí que una mano me arrancaba los pies. Paralizando de miedo, empecé a ahogarme dolorosamente en la sangre que se colaba en mis pulmones. Al otro lado vi un túnel y en el otro extremo había un destello cegador de hielo que me mostraba la figura ardiente del gran artista. Recobraba mis fuerzas escupiendo sangre en el suelo, llevando en los brazos de la madre quien es la figura de mi misión. ¿What? Bueno, pues ahora hay que meterse al agua. No hay otra. Problema porque no sé si... Vale, esperar, ¿eh? Voy a recuperar aire porque me voy a morir aquí. Lo más seguro. Y quiero ir bien. Subir, súbete. ¿Tú eres alguien? Porque te veo... Ah, vale, sí. Has parido una figurita. Una estatua. ¡Vamos allá! Me imagino que habrá que ir por aquí abajo. No lo sé, no veo nada. Prácticamente nada. Sin problema, que no veo nada. No sé. ¡Ah, fíjate, eh! Ya estoy aquí, pero sigo sin ver nada. Joder. No llego a ningún cuerpo, ¿no? Igual sí llego, ¿eh? Igual con suerte llego a un cuerpo. Mira, ahí hay uno. Mira aquí. Ah, soy una mujer ahora. Vale. A ver, es por aquí, por abajo, ¿no? Habitación de alegría. Qué bien, es muy alegría aquí. Ah, no, hay que ir por ahí. Mierda. Como siempre. Hay que ir por ahí. Pues, ¿cómo voy por ahí? Mira, una... Ah, no, no, ¿qué es esto? Bueno, ¿no será que luego hay un laberinto, no? Porque... Voy a coger una llama de esas. No sé si habrá que derretir. No tengo ni idea. Me pica la nariz. Todavía no me he recuperado, del todo. Ah, no pica la nariz, macho. Coge... Habrá que derretirlo, pues tío. Me figuro, que habrá que derretir esto. Ya no corres. Nada, si no corres nada. Aquí. Nada. Nada. ¡No! Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Las piedras. O sea, realmente las almas de este juego son inútiles, de verdad. Son inútiles. Porque yo al menos cuando voy a saltar, si tengo algo en medio, pues intento hacer un giro. En esto no, no puedes hacer nada. Si saltas, va para adelante todo el rato. ¿Ves? No puedes cambiar. Y si salto para adelante, para atrás no puedo ir. O sea, es una dirección solamente. Una putada bastante grande. Vale. A ver.
no puedo descongelarlo. ¿Cómo va esto? Es que si me meto en el agua no veo nada. No sé, no sé a dónde hay que ir. Es el problema. Voy a acercarme a eso. Nada. Nada. Vamos a coger aire. Y fijo que habrá una manera de conseguir aire y todo, ¿eh? Pero no sé. No sé cuál será. Coge aire. Vamos a ver. Ese de ahí. Ah, pues sí, sí, es este de aquí. ¿Qué pasa? Se me muere. Es ese cuadro. El problema es que si cada vez que se va a ahogar va a hacer un gesto como de... Que no hay más. Oh, que no hay más. Me muero, no hay más. Me morí. No hay más gente. No está la puerta. Está ahí. Vale. Oh, ya tengo la puerta abierta, genial. No sé, no me voy a arriesgar a coger una antorcha porque no, no quiero. Nada, lo brillante que estaba. No me toquen las narices, ¿eh? Before you get there, however, you still have much to learn. There's a great painter hidden among the ice and blood. You must meet with him before you drown in the sands of the desert. It's a long and difficult road. So in order to have any chance of survival, you must become much stronger. That's better. Use your abilities. What? Enough hiding. Delight in the taste of their blood. Buah, chaval, casi 2 horas de... Línea de destino usadas. Cartas... ¿Cómics? ¿Cómo que cómics? Aquí no hay cómics. Yo soy ese, ¿eh? No parezco muy normal tampoco. Dime que lo puedo manejar y no es una cinemática. Dime que al menos lo puedo manejar. ¡Oh, señor! Encuentra a la diosa roja. I will never forget our first true meeting, where I was standing naked before you. It was our moment. Vale. Your true awakening. It was... No tengo por qué matar a la gente, la verdad. Así que... There's an old temple hidden in the frozen caves. Many paths can lead you to it, so choose whatever body you want. Mutilate anyone who will question your faith. What? ¿Por qué? A ver, no entiendo. ¿Por qué te has ido el pavo? Ven aquí. No, yo te manejo a ti, o sea, vamos, es que le por saco. Yo manejo a este mierda, esta mierda es mía, chaval. Ah, pues muy bien, lo puedo ver. A ver, hay para grabar. ¡Ah!
¿Ahora qué? ¡Cabrón! ¡Muérete! Ahora no eres nada, ¿eh? No, no, no. Vete para acá, vete para acá. ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! No te voy a dejar, ¿eh? Te vas a... Te voy a manejar, vamos, hasta el fin de los tiempos. Hasta que termine el juego, pues te voy a manejar. ¿What? Me ha jodido. No me jodas. ¡Ven aquí! Le he matado justo. ¿No? No le he matado justo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que esto no se mueve? Hay una cosa que no me está gustando del juego. Solo una cosa, que es que cuando tienes la oportunidad de usar a los demonios, no te deja. Muy bien. Ay, si te mueves. ¿A que no me coges aquí? ¿A que no me coges? ¿What? Cógeme. Muy bien. Salta. ¡Corre! No corras, ¿eh? No corras. No, me da igual. No corras. Vamos a por el grandote. Vamos a ver si podemos matar a la gente. O se peta otra vez. O no sé. Ven aquí. Porque claro, si es que encima estás ahí adelante, pues no puedo poseer a nadie. Voy a matarte a ti. Uno menos. Qué cobarde es. ¿Dónde está? Es que... ¡Ah! ¡Que lo han matado! ¡Qué bien! Pues ya nada. Los demonios son un poco mierda, ¿eh? Soy sincero. Un poco mierda. Ven aquí. Vamos a ir por aquí. No sé, ahora no quiere andar, ¿eh? No soy yo. Vale, seguramente que es por aquí. Hay uno por aquí. Y no me estoy fijando. Ah, vale, no, que están atados. Menos mal, porque, joder. ¡Me ponéis nervioso! ¡Tanto chillido! ¡Tanta mierda! Habrá alguno por ahí que no esté atado y me lo comeré. ¡Oh! Un demonio grande. Vale, voy a ir despacito, que no me oiga.
Es que no sé si me está viendo, ¿no? Vamos por aquí. ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Anda solo mi personaje o soy yo? Igual. ¡Ah! Porque el suelo está al lado, que resbala. Vale, vale, eso está bien. Es una implementación curiosa. Mierda. Ven aquí. Joder, no jodas, que hay que... Pues memorizamos este mismo. Las caras son más feas que... Igual hay que aposear al pavo, ¿eh? Porque por lo que estoy viendo no hay mucho camino que escoger, la verdad. No veo la araña. Ah, muy bien, he dado la vuelta en plan tonto. Muy bien. Hay uno ahí, ¿no? ¿Está atado? Dime que está atado. No. Me pica mucho la nariz de los nervios ya. Ahí por aquí. Me imagino que habrá muchos caminos, no sé. Estoy yendo por ir, porque como tampoco es... Yo sigo diciendo que el juego no es intuitivo para decirte, tienes que ir por aquí. Y me imagino que será por aquí. Ahora estoy dando una pedazo vuelta. ¿Os imagináis? Esto está conectado, ¿no? Ah, vale, sí. Una pedazo vuelta que... ¡Oh! ¿Cuántas cosas? Hay que volver para atrás. Vale, esto al menos... ¡Ah! Es una cámara secreta. ¡Qué bien! Por aquí. Vale. Esto viene de lujo, porque esto es para pausar la guía esa. Y me va a venir ahora muy bien la guía. Que es lo que voy a usar ahora. Para intuir a dónde tengo que ir. Que no lo sé, de verdad, que no tengo ni idea a dónde hay que ir. El juego no lo deja nada claro y no me gusta. Y tendrá que ser así, ¿eh? Pero a mí no me gusta nada, ¿eh? Que sea así, que me diga... ¡Ah, venga, búscate la vida! Así, porque sí. Pero prefiero esto, prefiero mil veces esto, que lo que pasé en los otros dos capítulos. Ah, mira, esa es la puerta, ¿no? Más lectura. Anoche les corté el cuello. Su cálida sangre derritió la nieve de la cueva y creó una imagen sangrienta de ella, cubierto de sangre de pecadores. Erré por las oscuras cuevas y observé las congeladas siluetas que ahora eran partes de la pared. La diosa me habló a través de su infortunio. Los mártires atrapados en el hielo parecían señalar a los otros, como si intentasen miserablemente culparlos de sus pecados. Observé con lástima sus cuerpos congelados y esto me condujo a la cruda verdad. En su último momento, dos de ellos parecían suplicar perdón a la diosa. La sangre que cubría las paredes formaba un símbolo, una seña que usé para derribar otra puerta que separaba de la divinidad.
fue este signo el que me llevó a la cueva, a la sala donde hemos... Vale, o sea, hay que buscar dos que señalan bien. Que seguramente, ¿vale? No, no será este. Wow. No será este, ¿vale? Pero por curiosidad, pues lo voy a mirar. Mierda. Hostia, ahora qué bien, escribes, ¿no? Me imagino que este no era, pero por probar, a ver si era este. Es que se resbala tanto esto. Dos, ¿eh? O sea, dos apuntan a un... Bueno, después de haber estado dando un par de vueltas increíblemente estresantes, me di cuenta de que por ahí no había que ir y que había que ir por otro lado. Simplemente di media vuelta. Dije, va, voy a parar, no encontré nada, di media vuelta y cuando dije, hostia, hay otro camino, probé por ahí. Así que veamos si este es el camino adecuado o me he vuelto a equivocar. Venga ya. Es que el juego no es intuitivo, mira, me ha costado encontrar algo que me diga, bueno, pues tienes que ir más o menos... tienes que hacer esto, y ya está. Con que me digan, tienes que hacer esto, y ya está. Y la putada de todo es que el personaje se congela, se muere. Así que, vamos muy bien. Aquí falta algo. Qué bien. Oh, guardado. ¿Y esto? Más de estos, por favor. Que igual no era ese el camino, ¿eh? Ya de verdad que me da igual, porque... Que la verdad... No sé. Se han comido la cabeza para... Para lo que es joder lo que empezaba a estar bien. Pues muérete ese. Me da igual. No va a ser este, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale. Como dibujo como el orto. Por culo. No, no es este fijo, así que me da igual. A ver si es este. Solo por probar, voy a mirar a ver si es este. Me congelo, literal, el personaje se muere, Vale. Vale. No me jodas, que otro de esos. ¡Mierda! No sabía que eso era agua. Pues no voy a pelear contigo, Así que... Di lo que quieras, pero... Ya peleé con tu primo hermano, peleé. Ah, no, que es diferente encima. ¡Me estoy ahogando! Hielos de las narices. Oh, genial. ¿Puedo subirme a esto? No. No tiene nada eso. Qué bien, porque resbala esto un huevo. No, no. Me caigo. Qué suerte. ¿Qué es esto? No me digáis que tengo que venir con fuego para derretir esto, porque... No creo, ¿no? No, no creo que esto se derrita. Vale. Pues he encontrado esta caverna, a ver si es esto de aquí. Solo voy a decir que el juego está muy bien hecho.
Empezaba bien, me refiero, quiero decir que muy bien hecho, ¿verdad? Empezaba bien el juego, empezaba muy, muy bien. Pero ahora, lo siento mucho, pero me está pareciendo un truño que no puedo ni con ello, o sea, de verdad. No, no puedo. Mucha caca, mucha hostia. A ver si es este aquí, por favor, dime que es este, porque si no, me muero. ¡Oh! Gran rito, joder. Venga, quitaos esto. Do you think you have control over this? No. Sitting comfortably in your room, playing with darkness and demons. Demás. What? ¿Quién está andando? No leo esto, ya está hasta los huevos de leer algo corto, sí, ya eso no, ya me he cansado de chorradas a mí ya, hombre. Oh, ya me he cansado bastante de leer. Vale, no es por aquí. La pintura es bonita. A ver, el pintor tiene pinta de que es algo importante en este mundo, algún estilo. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, ¿sabes? Así, así como te lo digo, vete a tomar por saco. Ya sé que hay que ir ahí. ¿Podrías decirme qué tengo que hacer para entrar ahí? ¿Tengo que saltar aquí, bueno? No. Demasiadas churris encogeladas siempre. ¿No? No sé. Vale. Fruta del demonio. Una vasija. Como vasija, una estatuilla o lo que sea. Ah, vale, tengo que... No va a ser la misma, ¿verdad? Mierda. No creo que sea la misma, ¿eh? Será otra cosa. Está por ahí. Joder, ¿y cómo voy a saber... ¿Cómo iba a saber yo que había que hacer eso? Joder. Dale. Y dale. Y dale. Y dale. No sé si hay que hacer esto. Yo lo estoy haciendo por hacer. Voy a destruir todos. Se están volviendo a congelar, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, un corazón. Queda alguno más por ahí. Hombre, por quedar no queda nada más, ¿sabes? Oh, mira, otro más. Esto creo que se podía colocar ahí, pero ¿cómo llegó ahora ahí arriba? Ah, mira, vale, joder, que se puede subir por aquí. Vale, soy tonto. Igual solo era para eso, no tengo ni idea, ¿eh? No sé, habrá que volver igual.
Este capítulo, vamos, el capítulo de los cortes, porque... Ya está. ¿Qué hay por aquí? Un bebés. Trae para acá esto. Ojalá que sea este, por favor. Yo solo pido que sea este de aquí. ¡Urja! Vale. Fogado. Para que diga ahora que el infierno no es un infierno helado. Vamos a ver. A ver, palitroque por aquí. Palitroque por acá. Imagino que no lo estoy dibujando bien, pero bueno. La válida. Y bien. ¡Oh! Camino de los caídos, qué bueno. Venga. Será camino de los caídos por algo, seguro, ya veréis. Porque me caeré en algún lado. ¿Sale algún bicho? ¡Qué demonios! Una cinemática para eso, increíble. ¡Oh! ¡Qué susto me ha pegado! Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Bueno, estoy viendo un guardado. Uf, qué a gusto. Graba, amigo. Otro cuadro. Este es el pintor, ¿no? Voy a mirar. Mira si hay más cosas por aquí. Hay que ir abajo. A que me caigo, pero bueno, eso lo quiero mirar. Ah, ¿os imagináis que tengo que poseer al pintor? Sería gracioso. No hay más por aquí, ¿no? Así me hay un cuadro ahí. Ah, amigo.